Bueno, comienza la semana Nobel, pero también nuestra semana comienza con, bueno, algo tal vez equivalente, ¿no? Que es Milly Lerotich, que está acompañándonos como todos los lunes y a quien ya saludamos. Milly, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Abel? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Aquí comenzando esta semana, después de tanta actividad del fin de semana. Así es. Bueno, lo veo, digamos, con una vestimenta negra, igual que yo. ¿No es cierto? No sé si tiene algún significado. Vio que la vestimenta, decían que en los debates ayer, el debate ayer, la vestimenta ya era un mensaje en sí mismo, ¿no es cierto? El color, etcétera. Sí, sí, a ver, bueno, voy a hablar justamente de eso. La vestimenta negra tiene que ver con la cuestión deportiva, pero vamos a hablar después. Bien. Bueno, pude presenciar, realmente no tengo palabras para lo del debate, a ver. Que hayan cambiado el superclásico por el debate. Bueno, después de ver el debate, Abel, después de ver el debate, ¿sabes quién voto yo? ¿No? Al moderador. ¿A cuál de ellos? Hubo dos varones y dos chicos. Aparte, al señor de Canal 9. Mirol. Mirol se llama. Esteban Mirol, sí. Mirol. Una cosa de locos, ¿sabes? Una cosa de locos, el debate. Mire, esto lo dije en la columna de mi revista en el día de hoy. Lo voy a hacerlo extensivo porque sé que este programa tiene mucha audiencia. El debate, a ver. Había uno que realmente hacía gestos que parecía Benny Hill ante cada comentario. Una señora que hablaba, se parecía que estaba acodada en el boliche del Coloso cuando hablaba. Cualquier cosa. Mire, el otro se creía que estaba dando, no sé, una charla en una escuela de Tigre donde hizo la primaria, no sé. Otro, no sé, era un abuelo que se escapó del geriátrico para comprar cigarrillo. Y la otra señora, no sé, parecía una maestra enojada en una reunión de padres. Sinceramente, el que no la pasó nada bien, fue el muchacho de lenguaje de señas. Tremendo, tremendo. El esfuerzo físico, usted sabe, es tremendo, tremendo. Sí. Cuando hablaba la señora de pelo negro, parecía Armani armando la barrera. Tenía que hacer con las manos. Las frases que no terminaban, que no cerraban, después aparentemente estaba engripada. Llevarle esto a los santiagueños, están tan tranquilos, no sé. Jacinto Piedra estaba saltando en la tumba, revivió la abuela de los Carabajá. Leo Dan se tomó un avión de Miami para venirse a agarrarlos a patadas. El Pibe Herrera se quería cortar las venas con la sacha guitarra. El otro día le tiró con la armónica desde el puente carretero, yo creo que se congeló el agua de las termas con esto, que por favor. Pero me sorprende su dureza, ¿no? En el análisis, Milly, usted que suele ser mesurado, moderado en su comentario, ¿no? Sí, lo que pasa es que le digo, mire, sinceramente, mire, uno que decía que los desaparecidos habían sido 8.000, el otro que dijo que había sido menemista, pero casi que dijo que en otro mundo, en otra vida había sido menemista. Bueno, caducó. La otra que felicitó a Gendarme por el caso de Maldonado. Hubo uno que estuvo así de mandarle un saludo a Margaret Thatcher, por las Malvinas. Sorprendí. Esa gente, Abel, y perdón que lo diga con esta dureza, esa gente está en tres cilindros. No llega el agua al tanque, le falta una vuelta de alambre de cobre a la bobina. No sé, hay cables que chocan, realmente no lo sé. Claro, ahora me explico, ahora explico, perdón, Milly, que lo interrumpa, explico por qué su preferencia por el moderador, por Esteban Mirol, que poco hablan los moderadores, yo solo lo estrictamente necesario, ¿no? La verdad que hubiera que hablar más, creo que cualquier cosa que dijese Mirol hubiese sido más interesante. Mire, ¿te acuerdas que en una época nos quejábamos de la verborragia, no sé, del Chacho Carlos Blas, de Dermín, del Changi Cáceres? Yo, pero ya que vuelvan las reyertas, Scott Enrico, mire, por lo menos eran reales, digo. Creíbles. Sí. Eran de verdad. O sea que usted, por lo que usted... continúe, complete su... Después le hago una pregunta, ¿no? Complete lo que me quería decir.
Sí. No, no, digo, ante lo que usted está planteando, Mili, me imagino que tiene pocas expectativas para el próximo debate, el domingo que viene. No, no, pero mire, no sé, el próximo domingo creo que no van a, como no hay superclásicos, se mantiene todo igual. Y juega Godoy Cruz Central Córdoba Santiago del Estero ese mismo día. Uh-huh. De ninguna manera me pierdo ese partido. Usted dice que prefiere ver ese partido con equipos, sí, con todo respeto, más pequeños, sí, ¿no? Que el debate. Totalmente. Mire, ayer algunos le preguntaban, por ejemplo, no quiero dar nombres, ¿sabe por qué? Porque no quiero, porque yo sé que mi palabra por ahí es marca tendencia y no quiero torcer la cuestión electoral. Usted sabe que es un influencer notorio, entonces su palabra, ¿cierto? Sí. Yo tengo una gran influencia sobre la gente y eso lo sé. Y aparte agréguele a esto, a ver, que el programa suyo lo mira muchísima gente. Entonces, cada cosa que yo diga, pero bueno, un candidato a uno de los más potentes, le preguntaron, pero ¿cómo? Una pregunta era, ¿no? ¿Cómo va a solucionar el problema del fondo? Y dice, vamos a construir una Argentina seria. No respondí, pero no era la pregunta esa. A otro dice, ¿es verdad que usted quiere que la educación no sea gratuita? La gente debe ser feliz con Dios. No, realmente le digo que me puse muy, muy nervioso. Sí, lo noto que le dura, ¿no? Esa molestia, sí. Ayer llamé a la gente de la constructora de Rosando Frega, que trabaja para mí, sí. Son especialistas en ese tema. ¿Quién ganó ayer? Y me dice River. Están enormes. No, bueno, pero es poco seria esa respuesta también, ¿no es cierto? Sí. No. Pero vale hablar también del tema, ya que estamos, vale hablar también del tema del superclásico. Yo sé que compartimos la simpatía por los mismos colores. Azul y amarillo, no me refiero a Rosario Central ni a Centenario. No. A Boca Junior. Sí, señor. Y ayer hablé con Almirón. No me diga. Después del partido. Mire usted. Sí. Ah, bueno, importante. Sí. Estaba muy enojado por los fallos arbitrales, vio. Pero yo le pregunté a él, si a él le gustaba la Cristina, si le gusta la música, la bossa nova, si le gusta escuchar a Vinicius, porque si el jueves le llega el mal, se va a tener que quedar en Brasil. Le hago una pregunta, Mili, porque usted, justamente por... A ver si... ¿Volvió? Esa era otra pregunta. Pero la que quería hacerle originalmente es, si usted fuera, el moderador no puede hacer eso, pero supongamos que pudiera, ¿no? ¿Qué le preguntaría a los cinco candidatos? Supóngase si hubiera una pregunta que se la pudiera dirigir a los cinco. ¿Qué le preguntaría algo específico? ¿Hay algún tema que a usted le gustaría conocer la opinión de estos? No, sigue una pregunta general. Yo le preguntaría flor de ropa interior que tenía puesto. ¿Ropa interior? Creo que lo único que me podrían haber respondido con cierta coherencia, Abel. Estoy un poco desencantado. ¿Sí? Pero usted, la ropa interior, ¿usted cree que eso suscitaría el interés del público de saber qué calzoncillo, qué color? Pero lo que dijeron ayer tampoco. Bueno, está bien, veo que... Usted es un escéptico, digamos, de todo este tipo de encuentros. Sí. Nunca me ha pasado esto, estoy muy escéptico con el debate de ayer, inclusive hasta le digo, no sé, hasta me dio ganas de llamar por teléfono y pedir participar del debate que merecen participar. Bueno, pero usted ayer con ese grado de ira que tenía hubiera sido una cosa muy, muy volcánica, ¿no? Me descontrolé un poco, pero digo, las preguntas, la verdad, que yo hubiera hecho como moderador. A ver, muchachos, se van a poner las barbas en remojo, ¿eh? Van a tomar el toro por las astas. ¿Le van a dar a la Argentina lo que la Argentina está necesitando? ¿Tienen coraje y cojones para hacerlo? Esas preguntas, ¿no? ¿Viste? ¿Y qué van a hacer con la educación? ¿No? ¿La vamos a mejorar? ¿Y qué vamos a hacer con la seguridad? No, vamos a poner más... Pero sí, muchachos. Pero... No, le digo, el debate al vicepresidente le pasó el trapo. A ver, mire lo que le digo, ¿eh? Mire que en eso... Podemos coincidir en eso, sí, fue bastante más picante, digamos, ¿no es cierto? No, pero los muchachos, y la verdad que bueno, había cosas que eran de stand-up. Yo para mí le digo, a ver, mire que yo vengo de también, nosotros que venimos del teatro, había algunos, sí. Nosotros dos nos pasan el trapo, los puntos. Ahora, yo si fuera Massa o cualquiera de los otros,
ministro de Turismo, Chiaretti, porque cómo vendió a Córdoba ese hombre, no se puede creer, ¿no es cierto? Excelente. Sí. Excelente. Uh-huh. Córdoba, lo mejor del mundo en todo sentido, porque aparte no, en un momento que iba a decir que no había inflación en Córdoba. Tremendo. A ver. Tremendo. Tremendo Córdoba. Faltaba que diga que las montañas las llevó él. No las llevó él. Sí. No, es muy enfático en eso, ¿no? Muy enfático. Veo que algunos decían, no sé si lo leyó usted eso, que el comentario de uno de los candidatos fue: si me dan tiempo, yo en 30 años Argentina es Alemania, en 50 es Estados Unidos y en 60 es Córdoba, porque estaba por encima de Alemania y Estados Unidos, ¿cierto? A mí me dio mucha, la verdad que me decepcionó también, porque yo le digo la verdad, no soy muy altruista en eso. A mí 30 años no es la vida que a mí me queda, así que no me interesa. No, ¿cómo va a decir eso? Si usted es una persona... Tú estás en la flor de la edad, Mili. No, ¿qué va a decir eso? Bueno, supóngase que 30 puede ser. Si me dice que a 30 años cambio de Argentina, no puede dar alguna esperanza. Ya tengo 87, voy a estar bastante... la avanzada a mi edad. Bueno, habría que pensar. Igualmente sí. Es bastante a largo plazo. 30 años es bastante, sí, son unos cuantos años, sí. Sí, pues aparte, no es que uno mueve una perilla, sí. Hay que transcurrir esos 30 años, ¿no es cierto? Ese es el tema. Seguro. Exactamente. Lo que será dentro de 30 años, ojito, será como, no sé, The New York Times, no sé, que puede llegar a ser ojito dentro de 30 años, ¿no es cierto? ¿Qué le parece? Yo llevo 17 años con Ojito y recién empecé a cambiar un poco la Argentina. Ahí, pero todavía no sé. Ahí. Uh-huh. O sea que yo sé que llevo un tiempo. Creo que los 20 años vamos a Argentina distinta si sigo trabajando así. Falta. Mire, ya estamos casi cerrando. Sí, ya estamos cerrando. Una pregunta así, digamos, para el estribo, ¿no? ¿Pensó como destino turístico el día que Ojito esté a Marbella, por ejemplo? Tengo una amiga que es amiga mía y de otras personas más. Sí. Que le mandó una invitación, pero la verdad que no quisiera ensuciar el periodismo bonaerense. Porque van a empezar a decir de dónde saca la plata, todos los periodistas deben autor son igual. Entonces yo preferiría quedarme tranquilito con eso. Por eso deseché la invitación. Me gustó porque hay un botecito ahí. Sí. En un botecito. Le preguntaron, ahora la interrumpió, preguntaron a esa chica conocida y una modelo, le preguntaron la van a que la FIP están apretando para ver de dónde sacó la plata. Qué pregunta, Qué pregunta tan obvia. Sí, sí. Esa, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que. Eso se llama una. Que evidentemente. Perdón, no, que digo que evidentemente el señor este de estaba en el gobierno de la provincia. Loma de Zamora. Aparentemente no aprendió de las experiencias de los muchachos. O sea que hay gente que las chicas son bravas. Bueno, y el muchacho parece que cambió la peña del Morphy por el Morphy en el chat de Marbella. Pero bueno. Ay. ¿Qué va a ser? Cosas que pasan en nuestra querida patria. Bueno, Emily, el próximo lunes, si Dios quiere, bueno, vamos a tener usted mucho con mucho escepticismo, pero bueno, haga un sacrificio, aunque sea un ratito, el domingo que viene, mírelo, ¿no es cierto? Así lo comentamos. Sí, lo... A ver si le gustan. Mire, tengo efectos, a ver. ¡Opa! Estamos con algunos efectos. Bueno, hay uno de los colores que es el que debe haber tenido ayer, como usted veía el debate, ¿no? Así colorado... Ese. Así estaba ayer cuando vi el debate, Miri. De ese color. Ahora sí, un poquito mejor. Ahora sí, ahora está mucho más en con efecto zen, digamos. Está con más alivio. Debe mirar al reflejo de los lentes. Va a haber un aro de luz. Un aro de luz, como canta Belkin. Ahí está. Gracias, Miri. Un gran abrazo y hasta la semana que viene. Que la pase bien, Chao. Semana que viene. Mili Lerotich, con su comentario acerca del debate y otros temas de candente actualidad, como se diría habitualmente.
Bueno, nosotros nos vamos, sí, por supuesto, pero para volver mañana, si Dios quiere, a partir de las 20, con Fuera de Agenda. Ustedes no se van, ¿no? Claro que no, siguen en Ver TV, porque ahora viene Noticias en HD, hoy con Emanuel Fuentes. Así que mañana nosotros nos volvemos a encontrar, pero ahora viene toda la información local, regional, provincial y largo, etcétera. Hasta mañana, muchas gracias. Una producción de Multimedio GS.